Jasson Dominguez, New York Yankees. Mi padre me puso el nombre que yo tengo, Jasson. Mi padre me lo puso por Jasson Dominguez. Yo, la verdad, no sé quién fue que me puso el nombre de Marciano, pero yo creo que fue Iván, Iván Novoa. Pero el por qué me pone el nombre de Marciano es por, como que porque mis habilidades eran un poquito más del promedio, o sea, cada que yo hacía algo, la gente sorprendía y por eso me pusieron el Marciano. I saw Jasson in early 2017 when he was just turning 14 years old. When I then saw him get in the cage and start to swing the bat, I knew I was looking at something special. He's one of the most impressive guys I've seen on a field as a tryout. I cannot remember seeing a young 16-year-old like that. Jasson has the best package of pure baseball skills and tools that I have ever had the chance to see at this young age. Obviously, he ranks on the top. He's the best player I have ever laid eyes on. Tú tienes presión por eso, porque mucha gente está esperando mucho de ti. Pero también yo no trato de pensar tanto en todo eso, ¿sabes? Porque eso es algo que cualquiera se olvidaría al hombro de esa presión. Bueno, mi meta, este va a ser mi primer año profesional. So, la meta que yo tengo es poder llenar toda esa expectativa que la gente tiene sobre mí. Que, o sea, ellos vean que no, lo que dicen no es mentira. He is an elite hitting prospect and athlete with power, center field speed, and plus arm strength. Yo quería ser mejor que todito. Y si yo quería ser mejor que todo lo demás, que el mejor de mi año, yo tenía que trabajar más que lo demás. At 60 years old, he has everything very clear on where he's going and what his job is going to be. Todo como un pelotero que disfruta lo que hace, que ama el juego, que se divierte. Pero a pesar de que se divierte, también juega con seriedad y agresivo. The one thing that I've been most impressed with is that he understands that many people have come before him and many people are going to come after him, and that he's a part of something bigger than himself. And I think when you couple the physicality of what he brings to the table, the skill set of what he brings to the table, and then you add the makeup piece, it's hard to predict what that ceiling actually looks like.